Mirar mi cowgirl. Hoy tiene que ir de... A ver, ven. De cowgirl al cole. No rompas más mi pobre corazón. Esto es así para arriba, ¿eh? De chulilla. ¿Qué no, tipo? Mira qué tipo. Ay, qué tipo que te como entera. ¡Ah! ¡Haz un oído! ¡Buenos días, carameluchis! ¡Está eléctrico! Fire. Yes. Hoy es viernes, pero está aquí el Maromo. El Maromo está hoy aquí porque está trabajando desde casa. Bueno, estamos estudiando los dos. Yo es... estoy en casa, que podría hacerte un desayuno Y él está ahí y yo estaba aquí estudiando inglés. Y mirar qué desayuno ha preparado. ¡Qué rico! ¡Qué riquito! ¡Qué riquito! ¡Yami, yami! Y nada, carameluchis, pues eso. Que es viernes. Que es viernes y... ¡Uy! Estoy tapando el micro. No. Que es viernes y... Y bueno, pues Fran hoy está aquí. Voy a encaramar aquí, a ver si puedo. Aunque se va a ver fatal, porque como está la luz detrás... ¡Ay! Fran está aquí hoy, así que voy a estar más acompañadita. Y no he ido a la clase de inglés porque me he quedado estudiando en casa. He preferido quedarme aquí porque como esto es muy raro que él esté aquí, digo, pues prefiero quedarme en casa estudiando igual, pero... Es raro, raro, raro. Pero con Fran en casa. Es raro, raro. Y así tengo que salir, entrar, patatán, patatán. Aunque te voy a decir una cosa, tengo que salir de todas maneras a comprar. O espero a cuando tú termines. Y vamos juntos. Bueno, sí. ¿O quieres que vaya yo? No, luego. ¿Te voy a comprar cuando? ¿Antes de hacer la comida? No. ¿Antes de hacer la comida? Yo ya he comido. ¿Tu desayuno? Desayuno a las 11:15. Después entramos otra vez. Después nos tomamos un café en el Starbucks del Fry's. Y nos quita el hambre. ¿Qué será a ti? ¿Mm? Se la quitará a ti. A mí me quita un café de hambre. ¿No? Hola, carameluchis. Mira, mi empollo. Mi empollo. ¿Y ese anillo? Mi amiga Maya. ¿Y las trenzas? Se me ha caído la grande. ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué chulo el anillo! ¿Quién te la da? Mi amiga Ayla, la que está... Tienes toda la nariz despelleja. Mira, Maya, mi mejor amiga. Taylor, mi mejor amiga. Macy, la que te digo que te iba a llamar para dar mi teléfono. Ayla. Ayla tiene tres teléfonos, madre mía. El de el padre, la madre y el hermano. Bueno. No, no tiene hermano. Ah. Y el de la casa. ¿Y se lo saben todos de memoria? Sí, pero yo soy la única que no se sabe. No me lo sé yo. No me sé yo mi número americano. Cada vez que va a venir un paquetito, lo voy a abrir aquí. Un bossy. ¿No? Hombre, se claro que es ropa. Voy a abrir aquí un bossy. ¿Es un bossy o qué es? Un bossy. Pues sí, es un bolso. Un pie de cosas, ¿no? ¿Esto qué? Ah, estos son unos leggings que pedí. Leggings, ¿dos? Leggings. Sí, pedí dos negros, pensaba que había pedido unos. Mira lo que pedí. Un corta uñas para Luchi. Bueno, vale, es para perros.
corto el pie. Pero como a Luchi también hay que cortarle las uñas, y ya lo tenemos para el perrito y para Luchi. ¿Otro? Este es como el que de Diva. Y este. Mira, este, la verdad. Tito, Tito. Vestidito. Sí, bonito. Lo que es que veo que se transparenta. Me voy a tener que comprar un de eso que se pone debajo de los vestidos. Para, porque tengo un montón de cosas que no me lo puedo poner porque se transparenta. Bueno, pero igual no se, o sea, se transparenta así a contraluz, pero igual luego puesto no se transparenta. ¿Ves? La piel no. Qué mono. Mono, ¿verdad? Bonito. Mira. Aunque esto, como haga mucho viento, se vuela. Bien, Nest. A ver los leggings, ¿cómo son? Ah, ves, son marrones. ¿Ves? Estos son marrones y esos son negros. Mamá. Y me pedí estos shorts, así. Son parecidos a los que me compré. Los tienen bordadito. No sé cómo quedarán puestos. Pero como me gustaron. ¿No qué, cariño? Como me gustaron, como me quedaron los otros. ¡Y mi anillo! ¿No, la gomilla? ¿No has dicho que se te había roto la gomilla? No, que se me había caído. Ah. Hace un rosquete aquí. Un rosco. Rosco de Reyes. Ganas de rosco de Reyes. Sí. Me he echado laca aquí hoy en el pelo, parece que lo tengo sucio. Está tieso. Y me pedí este vestidito. ¿Es un vestido? Sí. Pero es de manga larga. Con el piquito ahí. Mirad, Carameluchis, qué bonito queda este vestidito. Queda súper mono. Qué bonito. Este sí me gusta. Queda súper bonito puesto. Esto florea a la primavera. La primavera trompetera ya llegó. ¡Guay! ¡Guay! Carameluchis. Ay, enfocada. Mucho. ¿Dónde me está dando a mí aquí una luz fea? Vamos a por un cafetito al Starbucks, ¿verdad, Fran? Sí. Y luego al parque, no. Me parece. ¿No? ¿Eh? Si has dicho tú. Sí, no. Pues eso, Carameluchis, vamos a coger un cafetito y a tomárnoslo en el parque. Porque Fran quiere estar en el aire libre. El aire libre. No quieres meterse en un centro comercial ni nada hoy. No quieres estar al aire libre. Y yo estoy con un amanglamiento encima que no puedo con mi vida. Así que a ver si me hace efecto el café. Porque vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Te la has hartado? Digo yo. Y después vamos a ir a comprar cada puerta comidita. Comidita, comidita, ita, ita. Hemos venido al banco. Al banco, porque como el banco está para allá. Bueno, aquí está el Chase también. Pues vamos a tomarnos un café, un café y un café. ¿Sabéis qué pasa? Que aquí como hace muchísima calor, pues no hay cafeterías de estas que tengan para tomártelo al aire libre. Bueno, ahí sí, tres mesas. Que no hay de estas típicas, así que aquí no se estilan las cafeterías estas con muchas mesas, que te vas, te tomas tu café ahí fuera, porque dirán, si va un mes. Uy, Elaya, tu profe. Ah, no, pensaba que era tu profe. ¿Dónde? No, no es. Pues nada, vamos a tocar. Uy, el Jersey Mike's Sub, ¿ese qué es? Tiene. Sí, bocadillos también. ¿También bocadillos? Y hay otro enfrente, JJ. Tiene una pinta el café. Mamá. De cupcakes. Sí, así no gastan, mío. Mira ya, qué ya jarro. Ya sé dónde pusieron todas las cosas que hizo Amador cuando se hizo chatarrero. Ah, chatarrero. Voy a hacer el baile. Qué gracioso.
hacer en el colegio. No, espera. ¿Te lo inventaste? No, tenemos que hacerlo. El meneito de cuerpo me ha encantado. El meneito de así. Yo no sé. Bueno, ya estamos en el coche otra vez. Pero esta vez con los cafés. Con los cafés. Uy, espérate que enfoque. Y los camareros han estado hablando con nosotros. De España. Se han sorprendido. Me lo dice, pero ¿os gusta esto? Pero no, bueno, no sé cómo ha dicho así, algo como. No, que dice, yo gustaría aquí. Eso sí, y digo yo, sí, a mí me encanta. Y dice, ¿que te gusta? Digo, sí. No, ha dicho, ¿really? Sí. Hace mucha calor. Y digo, pero es que en Sevilla también, o sea, al final es. Y que por lo visto él no te había estado allí. Y no, que quiere ir antes. Ah, que quiere ir. Había entendido que había ido cuando se había graduado. No. Mira, yo como. Quiero hacer varios viajes antes de graduarme, de hecho. Ah. Pero la otra sí tenía el hermano allí, ¿no? La otra sí, su hermano estudiaba en Sevilla. Y en Sevilla. Que acaba de ir a visitarle. Yo como me entero la mitad, ¿veis? Cada noche no puedo. No me he enterado de que él había estado allí. En realidad es que estaba hablando contigo en ese momento y no estaba echando mucha cuenta, pero bueno. Excusa. Me lo he cogido la coletilla final. Y pensaba dicho, que estaba diciendo que. Y nada, eso, y dice, pero aquí hace mucho calor, digo, pues es que el tiempo es igual que allí, o sea, al final. Y es lo que está diciendo Fran, digo, aquí la gente se sorprende que nos guste esto, y dice Fran, claro, porque no saben, o sea, ¿cómo has dicho? Como. Sí, bueno, saben lo que es pasar penuria. Eso, porque no saben lo que es pasar penuria. Aquí tienen unos pedazos de sueldazo, o sea, lo que gana este en el Starbucks no lo gana un ingeniero en España. Bien. Así, de verdad, ¿eh? O sea. Puede ser. No lo gana. Y entonces, claro, ellos se creen que en España van a cobrar lo mismo que aquí. Pero y van a poder vivir. Por allí no. Y van a poder vivir igual que viven aquí. Con los mismos sueldos, los mismos. Entonces, pues ese es el problema. A mí también me gusta más España. Si cobrase lo mismo, no te jode. Pero. Entonces, claro, nosotros es como. Es que es así. O sea, suena mal, pero mal en el sentido de que cuando eres pobre o has sido pobre, no que sí, pobre, en el sentido de que no estabas siempre apurando a fin de mes, esto, lo otro, ahí como súper agobiado, no podías hacer nada porque no tenías dinero para hacer nada, porque el sueldo era una mierda y no te daba más que para pagar el alquiler y tal. Y ahora vas a un país donde puedes salir, puedes entrar, puedes comprar, puedes ahorrar, puedes esto, y dices tú, o lo ves bonito. Sea como sea el país, lo ve bonito. Yo creo que por eso vemos tan bonita Arizona. Igual dentro de 10 años decimos, ¡vaya mierda Arizona! Pero ahora mismo lo vemos súper bonito porque es un global, ¿sabes? Todo, un todo, ¿sabes? Un todo. Porque si nosotros estuviésemos con el sueldo que teníamos en España. Sí, ya, pero. Si tú estuvieras con el sueldo que tenías en España aquí. No podía estar. No, pero lo vería. Pero porque tú eres. Imagínate que tú eres de aquí y tienes ese sueldo y tal y cual. Oye, el sol. Pues el tema es que no estarías bien. No te gustaría esto. No te gustaría. Porque estarías diciendo, no puedo ir a salir, no puedo entrar, no puedo tomar, ¿me entiendes? No puedo vivir. No puedo ficar enfermo. Entonces, claro, pues eso pasa. Al final todo lo ves bonito. Si tú en España estás. Cobrando lo que cobras aquí, si tú en España estás con la calidad de vida que tienes aquí también, o sea, dirías tú, no me voy de la vida, o sea, qué bonito es mi país, qué bonito es todo, qué bonita es la vida aquí, cómo la gente se puede ir a otros países. Sí que es verdad que no es un estado, yo siempre lo digo, no es un estado para jóvenes. Yo en Arizona no lo veo un estado para jóvenes. Jóvenes me refiero a personas solteras que vienen aquí, ¿sabes? No lo veo, o sea, no, ¿qué haces? Tempe, que es la ciudad universitaria, le llaman, porque es donde está la universidad. Y ya está, pero no salgas de Tempe. Scottsdale también, pero joder, que yo no veo aquí la. O sea, en España. Mira, yo os voy a, así, ¿no? Así en confianza, carameluchis, en confianza, porque aquí ya hay mucha confianza. Aquí no se puede salir a ligotear. Aquí no. Aquí estas criaturitas, ¿cómo ligan? ¿Cómo ligan estas criaturitas por internet? Dime tú a ver cómo ligan. Por de Cari, ni aunque te mueves por otro sitio, que no tienen sitios para ligar,
como tú vas a España y te vas a la terracita ahí con tu cervecita y en la mesa de al lado y la miradita. Aquí no, aquí los americanos no tienen ese rollo, no tienen ese rollo. O te va a la discoteca y tun 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 tun, el cubatita, tun 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 tun. Aquí no. Aquí no se puede. Si hasta se liga en el Berca, te vas al Berca y ya estás ligando. Oye, el Stradivarius. Que no va más al Berca. Carajo. Me refiero a que tiene, no sé, el ambiente hace que ligues, que ligues. No, yo no soy la más apropiada para hablar de ligar, pero yo hablo en general, ¿no? Mis amigas, todo el rollo eso, o sea, ¿dónde haces esto? ¿Ligando en el Berca? ¿O en el estreno? Mamá, me quiero. Pero que, ¿por qué están los bomberos? Está el castillo, los bomberos. ¡Ay, hay algo! Porque hay coches y movidas. Yo creo que han hecho lo que hicieron en el barrio de Ángel el otro día. Sí, ah, pues seguro. Sí, tiene toda la pinta, porque dijeron que venían los policías y todo. Cuando hacen como de esto de barrio, como barbacoas de barrio, de estas convivencias del barrio. Dicen que vienen los bomberos, la policía local y todos apuntan ahí al bombardeo. ¿Qué? Pues eso, Carameluchis, que España es un país fácil para tener pareja, porque el todo te lo ha esto aquí, ¿no? Aquí se tienen que meter en el Wadu, digo yo, en el Badu americano, que hay como un Badu. Ah, ese se va. Que lo dijo la Cris, que es una adelante. Página de ligoteo. Ahí se tienen que meter las criaturitas. ¿Tú te crees que hay derecho a que solo puedan ligar a través de una red social? Ay, Dios mío. ¿Yo para qué hablo? Si yo creo que jamás he ligado en una discoteca. Ni en esto. ¿En este momento? Así como... No. Pero bueno, que no sé, que aquí yo veo a los americanos que no son del... No tienen mucha sangre para eso. A los americanos no, perdón, estadounidenses. Que no tienen como mucha sangre para... Para no sé, no lo sé. Igual tienen su manera de ligar, tienen una contraseña con americanas con americanos. O sea, estadounidenses con estadounidensas. ¿Tú has ligado aquí? Dímelo. ¿Has ligado? ¿Cuándo? No sé. Porque si entonces me estoy quedando aquí mal. Voy a acordar, pero no puedo coger el vaso y la cama, Carameluchis. Mira el camioncito de bomberos. A ver, Elaya, te tienes que poner el casco. ¿Así? ¿Así? Al revés, ¿no? Así, así. ¡Guau, chavala! A ver, mírame. Mírame, Elaya. Pero la gomilla te la tienes que poner para abajo. Ahí. Qué chulo. Wow. Y mirar el coche de la policía. Pero ese es como el rescue, la policía especial o algo. El coche ese de ahí. No sé, ahora te dirá el chico, ¿no? Ha dicho que ahora le dice, ¿no? Que ahora están los otros niños primero. Strong. One stronger than Adrian over there. How are you? Did you find Paradise Bakery coupon? How it feeling? Good? You wanna give me one up top? You need a closer picture? Yeah. Hop on up. Thank you. Aquí lo voy a poner aquí. You want me to hold something? Okay. You wanna have me agua, but you go ahead. Thank you. Mira, Laia, sí puedo grabar. ¿Qué? Que te puedo grabar aquí dentro. Oh, qué chuli. ¿Más? Ah, ok. Hi. Este, qué chulo, vamos. Qué pasada. Y la policía ahí. La policía. Qué chulo. Yo quiero una...
Mira a ver qué fondo. Uy. Qué bonito atardecer. Atardecer. Ay, atardecer, atardecer. No hay ni uno igual. La verdad que no, que el atardecer de aquí es increíble, vamos. Es una pasada. No, México tiene ese parecido. Sí, puede ser. Sí. Que Caramelucci, que está... Ya, creo que lo he dicho alguna vez en algún vídeo, pero... Que me resulta súper curioso de aquí de Estados Unidos que tú vas a un parque, vas a cualquier lado y ves igual de hombres que mujeres. O sea, que hay mucha igualdad en eso, ¿no? Yo en España normalmente, o sea, por lo general, la mayoría suelen ser mujeres, las que están en el parque con los niños. No, o sea, no estoy diciendo que todo, pero sí que es lo más normal, que están las mujeres allí todas en plan corralillo, ¿no? Ni los niños y tal. Y aquí los hombres, aquí hay un mogollón de hombres, ¿verdad? Y un día dije algo así y dijisteis que era porque los hombres aquí, que se divorciaban, que no sé qué. No. O sea, son padres, la madre igual está por ahí y está el padre aquí, porque concretamente de la amiga de Laia, la madre estaba el otro día allí, el padre estaba con ella allí en lo de la piscina. O sea, si no es... Y es que dice Frank que aquí, por ejemplo, en la... Cari, que es una cosa seria. Que aquí en... Aquí, por ejemplo, tú vas a echar un currículum y no tienes que poner foto. O sea, no se pone foto. Porque aquí como que no pueden discriminar ni el... sexo, religión, apariencia... Nada. Nada. O sea, tú vas... Y normalmente en España, si no llevas foto en el currículum, vamos. Ni de coña. Y aquí no se pone foto en el currículum. La contratan por lo genial. Que por tu trabajo, por lo que... Pues sí, sí, está por genial. Por lo que has estudiado, claro, lo, claro. Tu experiencia. Sí, sí. Y otra cosa que a mí me encanta, o sea, me encanta es que, pues, tú vas a una tienda, ¿no? Y hay dependientes que si chinos, que si musulmanes, que si... De todas las etnias, ¿se dice? Etnias, ¿no? Culturas o... Cultura, más bien. Sí, etnia no se dice. Culturas. Culturas. ¿Por qué te...? Que haya cultura, ¿eh? Sí, sí, ya, pero que... Etnia... No sé, no se dice, ¿no? Etnia. Bueno, de todas las culturas y religiones, sí. ¿Ves a...? Pues a la mujer con su pañuelo y a la otra, ¿me entiendes? O sea, y a otro igual lo ves con una cresta y a otro lo ves, ¿verdad? O sea, es increíble. No hay, y eso me encanta. Eso es algo que por Dios, ojalá algún día eso sea lo más, porque es que debería de ser, yo lo que no entiendo es que sea lo contrario, pero bueno. Y a mí eso me encanta. O sea, yo siempre lo digo, en el colegio de Laia, que el Laia... El Laia esté creciendo con esos valores y tal, y que en su escuela, sobre todo en su escuela, remarca mucho eso, ¿verdad? Siempre están como que la igualdad, el esto, lo otro. Y eso está genial. Que no se discriminen a un gay por ser gay, a una lesbiana por ser lesbiana, a un musulmán por ser musulmán, que no se discriminen, o sea, es que no lo entiendo, es que somos todos humanos, es que no lo entiendo, yo eso no lo entenderé nunca. Y aquí eso de verdad es increíble, chapo. Es increíble, me quito el sombrero con los americanos con eso. Como he dicho hace 5 minutos, que los americanos, que los estadounidenses son muy mustios para el ligoteo y todas esas cosas, para esto me postro ante los estadounidenses, me postro. Me quito el sombrero. Aquí me quito el sombrero ante ustedes, señores. Ante ustedes. Caramelucci, qué cansancio. ¿Has dejado la cubitera puesta? Sí. Del congelador. Pues ahora la apagas, que si no, toda la noche con el cri 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 ese. Se os olvida. Acabamos de llegar del japonés, de comer sushi. Y yo no puedo con mi vida. O sea, sí. No puedo con mi vida. Así que nada, Caramelucci. Oh, mira, por favor. Qué cosita viví. Son todos albinos. Bueno, Caramelucci, el Laia ya se está quedando dormida y digo, a lavarte los dientes corriendo. Es impresionante también. Mira, es precioso. Así que nada, Caramelucci, que... Ese es un león. ¿Cerramos el blog? ¿Eh? ¿O sigue con tus animalitos?
Sí, ciérralo. Ahí. Ciérralo. Ciérralo. Ya, pues venga. Caramelucis. Que nos vemos mañana en el siguiente bro. Va. En el siguiente bro. Bro, en el siguiente pasa, bro. En el siguiente bro. Tú no eres mi bro. Yo que... Que muchas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que os queremos un montonazo. Y que bueno, que si nos dejáis vuestros aplausitos, serán muy bien recibidos. Poner la cara que va. ¡Que va!